La noticia esta dice algo muy claro, dice Begoña, los bulos y la regeneración de la democracia. Dice, no consta que Begoña Gómez haya formulado demanda de rectificación, ni por lesión a su honor, imagen o intimidad, ni que se haya querellado por injurias o calumnias, ni que haya acudido a la comisión de quejas de la AFAPE. Señor Núñez, usted que es fue en su momento un periodista que trabajó muy reconocido, lógicamente ha sido un ataque sin precedentes a la prensa, un ataque sin precedentes, pero sin rectificar ninguna información, que es lo bueno de todo. O sea, en ningún momento ni ella ha rectificado ninguna información en medios, ni Moncloa, ni el Partido Socialista. Simplemente que es un bulo, que es un bulo, que es un bulo, que es la fachosfera, que son los jueces y que es la ultraderecha y los medios de comunicación de ultraderecha. Eso es, ni siquiera es un argumentario para un niño pequeño. Pero parece que les funciona a esta gente, ¿no? Parece que les funciona porque hay una máxima que en la derecha solemos admitir como válida, y yo creo que no lo es, una máxima según la cual dato mata relato. No es verdad. ¿Cuál es el dato? Que existen sospechas muy fundadas de que esta mujer lleva años cometiendo presuntos delitos. ¿Cuál es el relato? Hay una confabulación de juristas, de fiscales, de políticos, de jueces y de periodistas contra el gobierno progresista. Y ese relato ha hecho fortuna. Y ese relato, gracias a la capacidad de fuego, desde un punto de vista mediático hablo, que tiene la izquierda, que controla los grandes medios de comunicación, que controla la industria cultural y la industria del entretenimiento, ha conseguido elaborar y tejer un relato según el cual los grandes poderes fácticos del Estado estarían tratando de moverle la silla al presidente del gobierno. Y es un relato que ha hecho fortuna, por eso que no siempre el dato mata relato. La izquierda es extraordinariamente hábil a la hora de poner en circulación ese tipo de relatos. Y con respecto al papel de los jueces, todo el mundo sabe que desde 1789, la Revolución Francesa, el pilar de la democracia, además del sufragio universal, es trocear el poder del Estado para hacerlo más débil y para que el individuo no sea una víctima fácil del Estado. ¿En qué se divide? ¿En qué se trocea? En tres partes: poder legislativo, judicial y ejecutivo. En el momento que esa división deja de serlo y empiezan los poderes a fusionarse de nuevo, es decir, de pasar del nuevo régimen otra vez al antiguo régimen, el sistema democrático se resiente. Y es lo que está ocurriendo en España. El poder ejecutivo está en manos de Pedro Sánchez, el poder legislativo, gracias a una política de geometría variable en el Congreso de los Diputados, también está en poder de Sánchez, y el poder ejecutivo es el único que por el momento se libra de este poder omnímodo del Partido Socialista. El poder judicial. Pero es que el poder judicial, sí, perdón. Hay otro poder que se le escapa solo parcialmente, que es el poder de los medios de comunicación. Frente a la todopoderosa Prisa, que tiene la radio más escuchada del país y el medio de comunicación, el periódico más leído del país, hay medios con mucho mérito, muy voluntariosos, hoy estamos en uno de ellos, pero que no alcanza la capacidad de fuego que tienen los medios de izquierdas. Y sin esos contrapesos, tenemos el derecho y casi la obligación moral y política de criticar al gobierno, si se nos hurta esa posibilidad de criticar y de fiscalizar la labor del gobierno, una democracia deja de serlo. De hecho, una dictadura se caracteriza principalmente por la ausencia de medios críticos. Y la obsesión de Pedro Sánchez es, a través de las estratagemas legales y jurídicas que se le ocurran, y se le ocurrirán muchas a lo largo de los próximos meses, tratar de sofocar la crítica periodística. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo lo puede conseguir sin que se resienta la democracia española? Señor, muy rápido. Hay dos cosas, ahora que hablamos de los medios, el complejo de la derecha española, y discúlpame, y del Partido Popular Español en los medios de comunicación, me parece, iba a decir insultante, pero es que no hay que ser más papista que el Papa. Yo que he sufrido Televisión Española, también he sufrido Telemadrid, también. Es que estando, perdón, Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, a mí me llamaban de Telemadrid
Joder, y a mí me reconocieron, hombre, es que no se puede ser tan de derechas. Y yo, pues ¿cómo de derechas? Y dice, no, o tan liberal. Eso me lo han reconocido a mí periodistas de Telemadrid. Y me dejaron de llamar, iba a la 1. Como me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchísimos, a muchísimos. ¿Por qué existe ese complejo? ¿Por qué? En Televisión Española da pena. Digo, a Brote de Madrid, porque estamos, estás tú aquí probablemente, pero tú ves Canal Sur y dices, si lo único que hace falta es hacerle la ola al Partido Socialista, ya podemos en Canal Sur. Pero hombre, yo de verdad creo que ese complejo no, a la derecha ese, impide que podamos hacer el relato y dar la batalla cultural como creo que se debe de dar. Porque ahora, bueno, ahora se ve que ha habido una evolución en esto de los medios y cada vez hay menos complejos, pero es que de verdad, era como, no hagamos nada en Canal Sur, no hagamos nada en Canal Castilla-La Mancha, no hagamos nada en Telemadrid porque tenemos que ser más papistas que el Papa. ¿Cómo no vamos a perder el relato? Yo creo que precisamente a la presidenta Ayuso se la pueden acusar de muchas cosas, pero la falta de valor y de coraje a la hora de defender sus postulados ideológicos no es uno de sus defectos. Y es una mujer... No, y a nivel personal no, evidente. Corajuda, que es firme partidaria no solo de gestionar bien desde un punto de vista técnico, sino también de defender sus ideas. Joder, defendió las ideas de la libertad durante los momentos más difíciles y cuando la libertad estaba más amenazada, que fueron los meses y casi años que duró la pandemia. Ella ha hecho un ejemplo de coherencia política, el más difícil de todos, y no es una mujer precisamente, las críticas que le llegan de la izquierda son durísimas precisamente por eso, por no callarse nunca. Yo he visto a la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid hace no más de un mes morirse de la risa de la izquierda. ¿Os acordáis del pato este que se murió, que era mentira, que luego no se murió, ocurrió como consecuencia, decía la izquierda, de una mascletá en el Parque del Retiro, y estaba muerto, y el pato se quedó con las patas para arriba? Y la presidenta les decía esto a la izquierda y a Más Madrid, muriéndose de risa. Tendríais que ver la cara de los diputados de Más Madrid y de los diputados socialistas, tan acostumbrados como están a que desde la derecha les concedamos una suerte de superioridad moral, pero Ayuso no. Ayuso no. Ayuso se reía de lo que hay que reírse. Oiga, están ustedes montando aquí una revolución porque presuntamente ha habido un pato que se ha quedado boca arriba después de escuchar una mascletá. Se nos está yendo un poco. Y la presidenta se reía, porque ella está acostumbrada, ella le ha negado desde el primer momento la superioridad moral a la izquierda. Oiga, no, si, yo creo que estamos en igualdad de condiciones, pero si usted se empeña mucho en hablar de superioridad moral, la tenemos nosotros que fuimos los que derribamos el muro, pero no los que lo pusimos de pie. Pero eso habrá que venderlo con los medios que tengamos. En este canal se intenta vender, en otros muchos se intenta vender. En Telemadrid creo yo que se debería de intentar vender. Y yo no digo, insisto, no quiero poner foco en las televisiones controladas por lo que puede ser la derecha española. Yo no veo que haya una lucha intelectual como la tienen los del otro lado. ¿O me puedo comparar Televisión Española con Canal Sur?